En este momento, la Municipalidad del Cantón Generaleño está llevando a cabo tres proyectos de gran importancia. Se trata de los trabajos en calle La Trocha, el inicio del mejoramiento del bulevar frente a la catedral y de la pronta mejora de una de las principales aceras. Precisamente con el fin de dar a conocer más detalles al respecto, el director de la unidad técnica, Ronnie Rojas, participó en una sesión municipal. Detalló que en el caso del bulevar, la intención es mejorar la calzada mediante un pavimento de adoquines para un mejor servicio vial por parte de la municipalidad. Es un área de adoquinado de 1.326 metros cuadrados y se invertirán más de 42 millones de colones. Además del camino conocido como La Trocha, que comprende 8 kilómetros entre Barrio Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. Este proyecto tiene una inversión de 2 millones de dólares, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. También está la primera etapa, que comprenderá la reconstrucción de la acera en el tramo que comunica la municipalidad con el Hospital Escalante Pradilla. En el proyecto se invertirán más de 55 millones de colones. Ordenamiento de infraestructura peatonal, ¿verdad?, que ha sido un tema muy importante acá, para ofrecer a este sector y a la comunidad en general la accesibilidad apropiada a todas las personas. Actualmente se lleva a cabo el proceso de contratación, el proceso de contratación administrativa, y una vez completados las formalidades administrativas que esto requiere, se iniciará la fase de ejecución, ¿verdad? La cual tiene las características propias de peatonalidad, de mejoramiento para los peatones. Estas obras que se ejecutan son aplaudidas por el Consejo Municipal, quienes hablaron de la importancia de que se lleven a cabo. Bueno, agradecerle todo el empeño, toda la buena actitud que usted tiene junto con sus compañeros y sobre todo el amor que le tiene a su trabajo. Da mucho gusto escuchar que sectores tan importantes como el que representa usted, Ronnie, están haciendo cosas buenas por el desarrollo cantonal. No es bueno estarnos desgastando en discusiones ni desgastarnos en atrasos a proyectos importantes. Sin duda que va a ser una celebración. El pueblo lo ha ansiado por muchos años. Es una calle de una importancia histórica para el país, no solamente para el cantón. Es la vía utilizada para desarrollarse la zona sur, y la que utilizaron nuestros antepasados. La regidora Jiménez también indicó que en el caso de calle La Trocha, es importante prever que en esta época se tenga un programa de riego de agua por el polvo que se genera en la zona.